Mira, nosotros representamos a 35 mil miembros ahí en Los Ángeles, incluyendo maestros de primaria y secundaria, psicólogos, consejeros, y personal de apoyo como terapeutas, desde el habla hasta físicos. Nuestro trabajo es representarlos con el contrato laboral. Aparte de eso, negociamos salarios, beneficios para los miembros, pero también estamos trabajando con las comunidades ahí en Los Ángeles, con los padres, que la mayoría son hispanos, y también con los miembros de la comunidad. La lucha que tenemos por mantener la educación pública en Estados Unidos, sabiendo que no nada más es un fenómeno que se da en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque el ataque a la educación pública se ha hecho más grande, más difícil. Entonces nosotros también como sindicato de maestros estamos buscando la mejor forma de cómo mantener esa oportunidad que existe para la gente que es humilde. Como de ahí venimos todos y creemos que una de las mejores formas es de mantener la educación pública para los estudiantes. Que se entienda que cualquier persona que llega a Estados Unidos tiene el derecho de una educación. Y más cuando son niños que son aprendices de inglés, que también queremos que haya maestros calificados para que les puedan ayudar. Porque no es lo mismo llegar a un niño que es anglosajón o que habla completamente inglés. Un niño que llega con necesidades como el no saber el idioma, es importante que esté el maestro adecuado para ayudarle. Y lo que sí esperamos que cualquier estudiante que llegue ahí llegue y reciba una educación adecuada, muy aparte de que si es anglosajón o si es niño migrante, alguien tiene que estar ahí porque es la obligación de nosotros como maestros y también como distrito, al menos en Los Ángeles, de ofrecerles ese servicio a nuestros estudiantes. Creo que es un paso muy importante el venir y compartir parte del trabajo que estamos haciendo allá, porque te estamos tratando de cambiar la idea de lo que es un sindicato. No nada más es un sindicato que busca la protección del trabajador, sino que entendemos que necesitamos extendernos y también incluir a los padres de familia y a las comunidades para poder exigir, porque ya hemos mirado, volviendo a lo mismo, al ataque a la educación pública. Y las personas que quieren privatizarlo quieren simplemente quitar esa opción. Nosotros como sindicato estamos luchando en contra de eso y parte de estar en este lugar es escuchar a las personas académicas de este lugar también y tener ideas con ellos, compartir parte del trabajo y también de tratar de rescatar de las ideas que ellos nos han ofrecido para nosotros mantenernos más firmes en lo que nos hemos, este nuevo plan que hemos creado, porque es algo que no es muy normal, que un sindicato sea el sindicato que atraiga a los demás sindicatos para trabajar. Todo por defender una institución y defender un programa que por muchos años ha funcionado y que estamos en peligro de que se termine.